Hello, John. John Marston. Do I know you? I hope so. I seem to know you. Do you remember Hattie McCord's face? Who? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. The same one you got shot on. Pretty girl, until her eye was hanging out by a thread of tendon and her brain was plastered over a wall. Not really. Then why would you remember me, friend? El hombre extraño. Un personaje del universo de Rockstar rodeado de misterio. Un personaje que aparece en las dos entregas principales de la franquicia y del que durante años hemos sabido muy poco o casi nada. Hasta ahora, gracias a los aportes de la comunidad inglesa y a otros descubrimientos realizados por mí y nuestra comunidad, creo que hemos resuelto el misterio del hombre extraño, aportando una respuesta sobre quién es, cuál es su función en el juego y, lo más interesante de todo, cuál es su trama principal que la tiene. En este vídeo voy a juntar todos los aportes de la comunidad y los voy a sintetizar todos en la gran explicación sobre el hombre extraño. Tengo que darle las gracias a Edu por la colaboración y por muchas de las imágenes de este vídeo y a Octavian por el descubrimiento definitivo sobre la personalidad de este personaje. También a los aportes de la comunidad inglesa, ya que han sido definitivos para crear este vídeo. Hay meses de trabajo en este vídeo, así que espero que le deis un buen likeazo y os suscribáis al canal. Para comprender quién es el hombre extraño y la trama que lo rodea debemos ir paso a paso. Así que tomad asiento porque es posible que os explote la cabeza. Soy Razer Crow y... ¡dentro vídeo! Para responder a la pregunta sobre quién o qué es el hombre extraño, primero hay que entender cómo construye Rockstar sus universos, localizaciones y personajes. Rockstar crea contenido original partiendo sobre una base real. Lo que hace es coger nombres, datos, referencias culturales, personas y mezclar sus características, llegando así a crear su propio contenido. Varios ejemplos sobre esto son, por ejemplo, New Austin. Existe un lugar llamado Austin en Texas, pero no New Austin. O los indios Wapiti, de los que hablé en un vídeo anterior. Son una mezcla de la tribu Arapaho junto a la Cheyenne y a saber cuántos más detalles son mezcla de otras fuentes. Con esto podemos ver que Rockstar crea su contenido basándose en referencias reales, y el hombre extraño no es una excepción. Debemos entender que Rockstar no crea su mundo alrededor de su guión, sino al revés. Los guiones de sus historias siempre deben ajustarse a unas reglas preestablecidas en el propio mundo. Con esto podemos entender que el mundo de Red Dead Redemption 2 no es esclavo de la historia de Arthur, sino al revés, aportándole profundidad y verosimilitud al mundo de Rockstar. En concreto, en Red Dead Redemption 2 nos quedamos con la impresión de que el mundo no es justo, de que la vida es cruel, y es exactamente como en la vida real. Es el mundo quien afecta y cambia a nuestros protagonistas y no al revés. Y en un mundo tan profundo como el de Red Dead Redemption 2, en el que hay mil historias y podemos encontrarnos con casi cualquier cosa, no podían faltar las deidades o los dioses. Creo que no es un secreto para nadie que el hombre extraño es un dios o una deidad. Pero, ¿qué tipo de dios o deidad es este personaje? Para responder a esto debemos recordar lo que dije hace un minuto, y es que Rockstar crea mundos y personajes mezclando referencias. En este caso podemos decir que el hombre extraño es una deidad de muerte, un cazador de almas perdidas, y en concreto está basado en la mezcla de dos deidades iguales pero muy diferentes en su contexto. En concreto, el hombre extraño está basado en Mefistófeles y en el Barón Samedi, todo mezclado, tanto en sus propósitos como en la manera de vestir. Veamos quién es cada uno. Mefistófeles, dependiendo de la cultura, puede ser un demonio o el demonio. En este caso me inclinaría más por lo primero. Este demonio representa la pérdida de la fe como consecuencia del pensamiento práctico debido a la industrialización y al avance de las sociedades. Los motivos de la banda son el enfrentarse a un mundo nuevo, civilizado e industrializado con el que chocan. Algo muy parecido a lo que estaría experimentando también la religión en Red Dead Redemption 2. Este demonio es representado con ropas nobles y da la impresión de que cuenta con una gran capacidad lógica, exactamente como en el juego. Su trabajo es el de adueñarse de las almas perdidas, almas que por razones ideológicas o por sus actos no tienen salvación. El Barón Samedi es un dios que forma parte de la religión vudú. Es el dios de la muerte y solo él puede aceptar a alguien en el mundo de los muertos, pero también es un dios de carácter libertino y molesto, capaz de engañar si se lo propone, y además es conocido por ser un excelente juez encargado de juzgar las almas. Además tiene el poder de matar a los vivos o resucitar a los muertos, y si se aburre puede convertir a los muertos en zombies. Quedaos con este detalle. Se le representa con un sombrero de copa y un traje de chaqueta negro. Creo que esta referencia es bastante evidente.
Si mezclamos estos personajes, nos quedaría un hombre con traje y sombrero de copa, un dios de la muerte encargado de juzgar la moralidad de los individuos y reclamar las almas de aquellos que ya están perdidos, un dios elocuente y capaz de engañar que es capaz de reclamar cualquier alma si es necesario. De hecho, Rockstar nos lo ha confirmado a su manera, ya que si haces una foto de la cabaña y la subes al Social Club, su título será Serial Killer o Asesino en Serie, una manera coloquial de nombrar al segador de almas o al dios de la muerte en la cultura popular. Por si fuera poco, el varón Samedi puede convertir a los muertos en zombies por diversión, y no ha habido un DLC de coña más evidente que el de un Death Nightmare, donde siguiendo las reglas establecidas por su propio mundo, el hombre extraño sería capaz de resucitar a los muertos y convertirlos en zombies, por diversión y para el deleite de los jugadores, dándole una explicación lógica a este DLC donde no se conoce el origen de los zombies y que comienza con esta frase. As he drives home one evening from an errand, he ponders whether a man can ever escape his past. Frase que encaja perfectamente con la definición de redención y que está muy ligada a la trama de este personaje. Por último, el hombre extraño se define a sí mismo como un contable o algo así, una manera de decirnos que está contando almas, una decisión que ya está tomada y que se confirma en la propia cinemática. This is a fine spot. See you around, cowboy. Señoras y señores, os presento al hombre extraño, el primer dios conocido y el dios de la muerte en Red Dead Redemption. El hombre extraño se nos presenta en esta franquicia como el dios de la muerte encargado de juzgar las almas de nuestros protagonistas. Para esto recurrirá a las pruebas de la moralidad. Al principio creía que John tuvo dos pruebas, la del infiel y la de la hermana Calderón, pero me di cuenta de que en realidad su prueba fue la del infiel, ya que en el segundo encuentro con el hombre extraño este cuenta con dos variaciones en sus frases. En una reafirma que somos un alma perdida y en la otra nos llama hipócritas por ser unos asesinos con moralidad, confirmando que la pequeña moralidad que tenemos no nos salvará del salvajismo de nuestros actos. De hecho, en mi anterior vídeo sobre este tema comentaba cómo resultaba extraño que no tuviésemos la posibilidad de elegir en este encuentro. John está condenado, hecho que se reafirma en el tercer y último encuentro con el hombre extraño. De hecho, en esta escena descubrimos que todos menos Jack están condenados. Cuando John dispara al hombre extraño, le dispara tres veces. El cuarto disparo se encasquilla. Estos disparos llevan un nombre cada uno. Esta es una manera muy metafórica de decirnos que todos están condenados. Aunque cuenten con algo de moralidad, en el fondo siempre han sido unos asesinos o han sido colaboradores de estos asesinos, algo que con pequeños detalles no se puede redimir. El cuarto disparo nos estaría indicando que el alma de Jack no está condenada y que no debe pagar por los errores de los adultos que había a su alrededor. En Red Dead Redemption 2, la relación entre Arthur y el hombre extraño es diametralmente opuesta a la de John. Podemos decir que la deidad de Arthur es la hermana Calderón. Es ella quien le dice a Arthur que no se conoce, que tiene miedo de conocerse, al contrario del hombre extraño que le dice a John «te conozco». El juez de Arthur no es un dios de la muerte ni un demonio, sino todo lo contrario. Todo esto abre mucho la veda a una redención de Arthur en vida y a un capítulo oculto. Al contrario que con John, Arthur no tiene contacto con el hombre extraño en ningún momento. El hombre no interactúa con él más que con un vago reflejo en el espejo, lo que nos indica que el dios de la muerte, el segador de almas perdidas, está lejos de Arthur. Y creo que está lejos de Arthur gracias a Jimmy Brooks. La misión de tutorial de honor en la que se pone a prueba nuestra moralidad, esta es la prueba de la moralidad de Arthur. Y gracias al poema de la cabaña sabemos que ha sido una prueba realizada por el hombre extraño, donde Arthur, a sabiendas de que le habían reconocido del atraco al ferry, dejó escapar al testigo. Todo esto si tenemos un buen honor, claro. El hombre extraño juzga la moralidad de Arthur y Arthur toma la decisión correcta. Deja vivir a Jimmy a pesar de que puede destrozarle la vida. Y ese acto aleja al hombre extraño de Arthur acercándole a la hermana Calderón, quien no solo no le juzga, sino que le hace ver que no se conoce, y que tiene miedo de conocerse, ya que se empeña en verse a sí mismo como un tipo duro y sin sentimientos, algo que gracias a su diario sabemos que no es verdad. Los cuadros de la cabaña servirán para juzgar la moralidad de Arthur, mareando a los animales en función de nuestras decisiones. Los escritos cuentan con referencias a la historia principal y algunos hechos del primer juego, pero también nos cuentan la historia del plan de Armadillo. Primero voy con las frases de la historia y por último os contaré el plan de Armadillo, el cual es muy interesante. Esta frase no tiene mucha relevancia y simplemente se refiere al principio del juego en las montañas y al final, dando a entender que el hombre extraño está al tanto de todos nuestros actos y que puede ver nuestro futuro.
Esta es la manera que tiene el hombre extraño de romper la cuarta pared, ya que debemos verla como una manera de decirnos que el hombre extraño sabe que está en un juego y ve las partidas de millones de jugadores. Lo aprendió todo o nada significaría que ha visto todas las posibilidades realizadas por los jugadores. Sabemos que Rockstar monitoriza esto ya que afirmaron que había personas que habían encontrado a la princesa en el juego. Así que de la misma manera, el hombre extraño podría saber las decisiones tomadas por millones de jugadores. Esta frase puede referirse al atraco al ferry de Blackwater, el cual fue idea de Mika. Mika es el veneno, el cual es extirpado de una vez en la misión Veneno Americano. El agua es negra con veneno se refiere al atraco al ferry, el atraco que se les fue de las manos, que condenó a Dutch tras el asesinato de Heidi McCourt y que puso al hombre extraño tras los pasos de Johnny Arthur. Aunque esta frase también puede significar que el agua de Armadillo está contaminada, algo que vemos en los carteles de la propia ciudad y que entenderéis mejor más adelante. Y ahora llega el segundo momento más complicado del vídeo, en el que voy a explicaros el significado del resto de frases y vais a entender el plan de Armadillo. ¡Así que vamos! Espero que os esté gustando el vídeo. Ha llegado la hora de conocer el famoso plan de Armadillo. Un plan que involucra a Armadillo, al hombre extraño, a Herbert Moon y a su familia. Un plan que le va a dar sentido al resto de frases de la cabaña y que va a dejar cerrados todos los cabos sueltos sobre este personaje. Como todos sabemos, Armadillo se enfrenta a la plaga más letal de su historia, un brote de cólera. Esto está matando a los habitantes de la ciudad y ha provocado que esto sea un auténtico caos. Todo comienza con la frase, "La luna brillará en la oscuridad". Esta frase se refiere a que Herbert Moon es el único no infectado en Armadillo. Este dato nos lo cuentan los lugareños en la taberna. Está bastante claro que el hombre extraño es el responsable de la plaga de Armadillo, por lo que para empezar tenemos dos datos de los que partir. Herbert Moon es inmune a la plaga y esta plaga es causada por el hombre extraño. Y con estos dos personajes comienza el plan de Armadillo. Herbert Moon hizo un trato con el hombre extraño. Si leemos las cartas podemos llegar a la conclusión de que eligió dos generaciones, su hija y su nieto. Pero debido a esta elección, la infelicidad cayó sobre él. Su hija se casó con un judío y Herbert Moon es antisemita, por lo que no aprobaba esta unión. Aparte, podemos entender que ya tenía un futuro elegido para su hija, el vender comestibles y esta no le hizo caso, quería vivir otra vida. El siguiente párrafo da a entender que el dios de Herbert odia a su hija por casarse con un judío. Este dios es muy probable que se trate del hombre extraño, el dios con el que hizo un pacto. La carta da a entender que la pasión de Herbert es la venta de comestibles, algo que gracias a la plaga ya no puede hacer, ya que los pocos habitantes sanos que quedan están abandonando el pueblo. Además, John le preguntaba al propio Herbert por el retrato del hombre extraño que tiene tras el mostrador, a lo que Herbert responderá que simplemente se lo regalaron. ¿Quién le iba a regalar este retrato sino el propio hombre extraño tras hacer el pacto? Si hablamos con el pregonero, este nos anunciará que no es la primera plaga en Armadillo. Parece que las epidemias comenzaron después de que Herbert Moon hiciera el trato con el hombre extraño. Él hizo un trato ya que quería dos generaciones, un hijo y un nieto, así que las plagas comenzaron cuando nació su hija. Si nos fijamos en Red Dead Redemption 1, Armadillo está completamente recuperado para entonces, por lo que podemos intuir que el trato y la plaga finalizaron cuando nació el nieto de Herbert. Dos generaciones. Esta frase concluye esta teoría, ya que solo hay una persona capaz de realizar un tañido en Armadillo, el pregonero. Este personaje nos comenta que la plaga de cólera es la más grave de la historia del pueblo. Una plaga que lo ha arrasado completamente y que prácticamente lo está dejando deshabitado. Por lo que podemos intuir que estos son los últimos tañidos del pregonero, ya que se habrá quedado sin gente a la que pregonar. Y la gran llegada es la gran y última llegada del hombre extraño. Tras todas las plagas de la historia de Armadillo, esta es la que finalmente lo arrasó todo. La gran plaga. Por último, hay un personaje bastante extraño que nos habla sobre la plaga. Estoy seguro de que este personaje es el propio hombre extraño. No solo por la manera de hablar, ya que nos habla sobre que esta plaga no es casualidad y sobre que tiene toques bíblicos y eso que él no es religioso. Eso de que él no es religioso, lo veo una respuesta muy extraña. También hay que resaltar su aspecto físico, aparte de contar con un parche en el ojo, lo que me recuerda que una de las representaciones del varón Samedíes sin ojos en las cuencas, este campista ha montado una tienda bastante extraña, hecha de madera y ramas. Aparte de contar con un equipaje muy parecido al del ciego Cassidy, cuenta con una pala, lo que creo que es sinónimo de enterrar o enterrador, lo que sería una manera visual de explicarnos que este campista es el hombre extraño dándonos un mensaje. Por último, me resulta muy curiosa la frase, el segador en su mejor domingo, haciendo referencia a un demonio de la muerte aprovechando el día de descanso de Dios para llevarse las almas, sin duda un personaje muy interesante. Y tras todo esto concluye la historia del hombre extraño.
esto ha sido todo. Espero haber cerrado todos los cabos sueltos y que hayáis entendido quién es y la historia de este personaje. Por supuesto, hay que valorar el trabajo de toda la comunidad, ya que esto ha sido una aportación de todos, y creo que hemos hecho un excelente trabajo. Con esto, creo que podemos dar por zanjado el misterio del hombre extraño y pasar al siguiente gran misterio del juego, Arthur en New Austin. En cuanto haya novedades, subiré vídeo lo antes posible. También hay novedades sobre el Neandertal y la princesa que pueden esclarecer muchas de las dudas de los jugadores, pero eso será en otro vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. No olvides activar la campanita para recibir todas las novedades. Esto ha sido todo por hoy. Soy Razer Crow y... ¡adiós!